que es la plaza del Moralillo, el tianguis del Moralillo, pues vamos a mostrarles aquí qué es lo que entra hoy. Ya, ahora sí que ya vienen las fechas de los fieles difuntos, de los muertitos, como les dirían ahí las personas. Y pues vemos que ya está entrando variedad de cosas que compra la gente para ofrendar a sus muertos. Miren, por ejemplo, ya están entrando que las sillas, que las mesas, todo eso ocupa la gente aquí para ofrendar a sus fieles difuntos, a sus muertitos. Y pues ahorita nos encontramos en lo que es la carretera que va al, ahora sí que al Moralillo. En sí le dicen el Moralillo porque esta carretera de aquí va al, ahora sí que al pueblo. Bueno, sí es un pueblito, una comunidad que se denomina el Moralillo. Y miren, ahí ya vienen los famosos coyotes. Ahí ya están los chivos, miren, amarrados ahí en el poste. Y ya vienen los famosos coyotes ahí persiguiendo la camioneta. Miren, que me imagino que ha de traer chivitos, animalitos, y por ese motivo la vienen, ahí ya se subieron, miren, ahí van los famosos coyotes, varias personas que vienen a vender, vienen a comprar, y pues aquí esto es lo que realizan aquí los compradores, los vendedores. Cada día martes se realiza esta plaza, este tianguis de animales, bueno, el tianguis de animales se denomina así. Voy a mostrarles por dónde está, por dónde se encuentra el tianguis. El tianguis está del lado, por ejemplo, si vienen de Puebla, entran por la carretera que va al Moralillo y estaría a mano derecha. A mano derecha es allá. Y ya si vienen de Moralillo, está a mano izquierda. Acá, por ejemplo, ahí donde ven ese edificio azul, hacia allá está toda la plaza de animales, el tianguis de animales. Ahorita vamos a mostrarles qué es lo que ya está entrando como fruta de temporada. Por ejemplo, ahorita ya están entrando las cañas, miren ahí. ¿A quién les gustan las cañas? A mí me gustan mucho las cañas, ¿eh? Luego le digo a mi esposa, ¿sabes? Yo soy muy cañero. Y luego me hace burlas mi esposa, dice, ¿sí eres destapacaños o qué? Digo, no, es que me gustan mucho las cañas. Y pues sí, ahí se queda riendo, ¿eh? Pues ahorita vamos a empezar a mostrarles. Aquí está el edificio azul que les decíamos. Aquí está la entrada para todos los ganaderos. Bueno, esta es la entrada principal para todos los ganaderos. Todos los ganaderos aquí entran y salen. Esta es la entrada principal. Por allá está otra entrada, pero la principal sería esta, por el lado de Moralillo. Esta sería la entrada principal de todos los ganaderos. Aquí entran ahora sí que animalitos, puerquitos, maíz, de todo entra por acá. Este lado es para Moralillo, este lado ya es para Tepeji de Rodríguez o San Juan Iscaquizla, para allá. Ahorita vamos a hacerles un corte, vamos a entrar a lo que se denomina el tianguis o plaza de los puerquitos. Pues miren, ya nos encontramos aquí en lo que es la sección de los puerquitos. Como les decía, en plazas pasadas ya creció esta sección. Ya abarca todo por acá. Esta es la entrada y ya abarca toda esa parte. Me da mucho gusto, como les comentaba en videos pasados. Ahorita vamos a mostrarles los animalitos que entraron hoy a la plaza del Moralillo, que ahorita estamos en la sección de los puerquitos. Vamos a mostrarles puros puerquitos. Bueno, en esta parte. Después vamos a ir a los caballos, vacas y los chivos. Acompáñenos a ver los animales. Vamos a mostrarles un puerquito que ya se llevan. Sí, es un puerquito, miren, ya está castrado. La verdad está bien bueno, aproximadamente debe tener como unos 60 kilos. 60, 65, vamos a hacernos un ladito porque si no nos aplasta aquí la camioneta, Miren, acá llevan otro puerco. Ahí otro puerquito, ahí lo llevan. Ahorita vamos a seguirles grabando, vamos a preguntarle al jefe en cuánto lo vende. Buenos días, jefe. Sí. ¿Ya lo compraron? Aquí el... al dueño. Está bueno. ¿No sabe cuánto salió? No. Bueno, ahorita vamos a preguntarle aquí al jefe. Pues ya se lo llevan, Vamos a preguntar si ya se lo llevaron, a preguntarle al vendedor en cuánto lo dejó. Buenos días, jefe. ¿Qué pasó? ¿Cuánto se fue el puerquito? Pesotes. Dos barotes, está bueno, Está bonito, sí, está bueno. Todavía es para cría, ¿no? Para que sí, crezca. Todavía. Está bien bonito, Está bonito. Pues miren, ahí en ese precio se fue el puerquito. Ya está castrado, ¿verdad? Ya está castrado, sí, ¿verdad? Está bien bonito, miren, ahora sí que nos sorprendemos porque ya aumentó la sección de los puercos, ¿no? Ya está más grande. Sí, ya está más grande. Ahí como les comentamos, miren, pues aquí preguntamos el precio que dio su puerquito el patrón. 2,000 barotes, miren, así hasta en ese precio van a poder encontrar aquí los puerquitos. Vénganse a la plaza del Moralillo, vénganse al tianguis a comprar puerquitos. Ahorita estamos en la sección de los puercos y pues vamos a grabar más puerquitos.
Bueno, ratito acabamos de ver esta puerquita, es puerquita me imagino, La verdad está bien preciosa, esta me gustó mucho, es un puerquito criollo, a ver que si es un puerquito, Me imagino que ya se lo llevan aquí los jefes, Ahorita vamos a preguntarle al jefe, miren cómo la amarran de las patitas. Ya traen el nudo, Vamos a preguntarle al jefe en cuánto salió. Buenos días, jefe. ¿Cuánto se fue? 5 varos. Ah, está bien. Esa es criolla, ¿verdad? Sí. Ah, está bien bonita. Miren, hasta los colmillos, cómo le salen, miren. 5 barotes se fue este puerquito, miren. La verdad está bien bueno de tamaño, Me gusta cómo está como chinito, Ahora sí que su pelaje. Miren, la verdad tiene muy mucha fuerza, como no se imaginan, la verdad sí tienen fuerza. Yo a mi puerquito la otra vez la intenté agarrar y como ya está más grande, pues la verdad ya no se dejan, tienen mucha fuerza. Ya se lo llevan, miren. 5 barotes en ese precio se fue este puerquito, miren, ya se lo llevan. Esos tienen mucha mantequita, para ir para los tamales o para lo que ustedes lo ocupen para otras cositas, miren, ya lo van a subir allá a la camioneta. La verdad no se deja el cabrón, Está bien chulo, la verdad. Pues ahorita vamos a seguir grabando más puerquitos para acá. Para allá hay más puerquitos criollos. Vemos que ya está entrando más puerquitos criollos, miren. Vamos a seguir grabando en lo que suben al puerco. ¿Puerquitos ahora? Yo quiero de a 1500, 1300, pero no quieren. Ah, ¿y el chiquitito cuánto pide? 1000 baros. Ah. No los quieren pagar la gente. ¿Cuánto dan? 1000 baros. Ni 2000 baros. Ni ofrece. Ese entró mucho puerco, ¿no? Ya está entrando mucho puerco. Por las fechas, ¿no? Viene a vender mucho la gente igual. Sí, esta y la que pasó y la que viene a explicar. Sí. Igual que la gente vende para poder comprar sus cosas, ¿no? Para los difuntos. Pues está el dato, miren, aquí el jefe está pidiendo 1500 por los más grandes y 1000 barotes por el pequeño, miren. Pues así, animalitos como estos, miren, los grandes son como cruces, son como criollos, ¿no? Criollos, miren. El otro ya está medio cruzadón ahí, en la puerquita, miren. Se pelean, se pelean, miren. Es más brava la puerquita, creo. Ahí está el dato, miren, en ese precio los van a poder encontrar aquí en el Tianguis del Moralillo o Plaza de Animales en Moralillo, como ustedes les gusten decir. Pues vamos a seguir grabando más animalitos, acompáñenos en el video. Grabando, miren. Vamos a seguir caminando para acá, miren. Aquí hay unos hermosos puerquitos, vamos a preguntarle aquí a los jefes. Miren, hay muchos puerquitos, Me da mucho gusto que ya está entrando muchos animalitos. Vamos a preguntarle al jefe cuánto andan estos puerquitos güeros, Estos son güeros. Los de allá son morenos, no se crean. Esos son puerquitos, ahora sí que son de raza. Vamos a preguntarle. Buenos días, jefe. ¿Cuántos salen sus puerquitos? ¿A dónde, jefe? 13 el par. 13 el par. Oh, están bien económicos, 1300 el par, miren. Yo calculaba como de a 1000 barotes cada uno, pero estos se me hicieron muy económicos, miren. Animalitos como estos encuentran aquí en el Tianguis del Moralillo, miren. Vénganse, cada día martes los van a poder encontrar, miren. La verdad están muy económicos, se me hace muy barato el precio. Vénganse aquí a la Plaza del Moralillo a comprar animalitos como estos, miren. Cada 8 días entran, miren, cada 8 días, no con los mismos vendedores, no con los mismos, con las mismas personas, pero van a poder encontrar animalitos como en este precio, miren. El par en 1300 pesotes. La verdad está muy bonito, el otro está como color, así como chinito, como pachoncito, pero no por eso están muy hermosos, los dos son puerquitas, me parece. Preciosos, la verdad, preciosos. Ahí está el dato, son 1300 pesotes lo que está pidiendo el jefe. 1300 pesotes, ahí está el dato, miren. Pues vamos a seguir grabando aquí en la Plaza de Animales. Ahorita vamos a seguir grabando y vamos a seguir preguntando en cuánto andan los animalitos. Gracias, jefe, nos vemos. Ahorita vamos a preguntar aquí con los jefes, miren, vamos a preguntar. Buenos días, jefe, ¿cuánto salen estos? 26 barros, miren. Oh, miren, sus patitas están como que algo raritas, Ya se fue la cochinita. Sí. ¿Estás comiendo? ¿O no comiste ese día? Sí, estaban buenas.
¿Y ese cuánto sale, jefe? Ese es 700 baratos, miren, ese está más pequeño, miren. Está bien bonito, es puerquito, puerquito, miren, 700 baratos. Pues así en ese precio, miren, hay puerquitos baratos, hay puerquitos, ahora sí que de diferentes precios. Por ejemplo, este 700, el otro 23. Hay diferentes precios aquí en el tianguis del Moradillo, miren. Así van a poder encontrar diferentes precios en los puerquitos. Ahorita vamos a preguntar por estos, miren, para que sepan ahí el dato de en cuánto andan. ¿Por el par? Por el par. Ah, miren. Sí, 14 baros, miren, es lo que están pidiendo aquí por la puerquita grande. Ahí nos dijo el jefe que 5,000, pero no, miren, 14, miren. Están bonitos, 14, me imagino que por el otro lado estar pidiendo como 1,000 baros el jefe, 14 pide por la grande. 14. 5 por el par. 5 al par. Ah, chihuahuas. Ah, miren, ahí está lo que dice el jefe, 5,000 baros el par, 2,500 cada uno. Ah, miren. Todo este dato, miren, aquí nos está diciendo el jefe que eso es lo que pide. Ya está comiendo el cacho de ahí de un guarache, Pues vamos a seguir grabando, miren, la verdad ahí el jefe nos dio un precio que no es el exacto, nos parece, pero estaba pidiendo 1,400 por la grande. Ahí dejamos, hay jefes que pues luego así se portan, nos dicen otro precio, pero pues ahí vamos a seguir grabando los animalitos. Aquí el jefe viene vendiendo la leña, creo, Vamos a preguntarle al jefe de a cuánto da la carga. Miren, lo trae en su burrito. Ahorita vamos a grabar unos porquitos que para allá la verdad estaban bien bonitos. Buenos días, jefe. ¿En cuánto da usted la carga de leña? 150 pesos. Ah, miren. Está buena, ¿Esa de qué madera es? Cubata. Ah, miren. ¿Y esta de dónde la trae? De Tepeji el Viejo. Ah, miren, aquí con el jefe. ¿Cada 8 días viene a vender usted? No. ¿No? Nada más hoy. Para sacar para la papa. Ah, miren, 150, miren, ya se la llevaron, Ya se la llevaron ahí, ya trataron la leña, miren. 150 la carguita de aquí de leña del jefe, miren. Ahorita vamos a mostrarles cómo es que descargan ahí la leña, miren. Ahí nada más la aflojan y solita cae la leña hacia abajo, la verdad, Me acuerdo de cuando iba yo a traer leña con mi papá, hace muchos años, la verdad. Ya ni me acuerdo cómo se carga el burrito, pero aquí el jefe, miren, él trae la leña desde Tepeji, el Viejo, me imagino que él es originario de Tepeji de Rodríguez. Miren, por ejemplo, aquí trae leña más, ahora sí que trae más de la carga, porque esas son como adicionales. Aquí el jefe, miren, está bajando los tronquitos, miren. En 150 se fue la carga, miren. La verdad está bien, bien, bien barata. Bueno, a mí se me hace muy económico porque la verdad es leña para ocupar para ahí, para los frijoles, para lo que ustedes quieran comprar su leñita aquí con el jefe. Tal vez si lo podamos contactar, ahorita vamos a preguntarle si tenía algún número para que ustedes vengan a comprarle su leñita, apoyen al jefe. La verdad son personas muy humildes ellos y pues se dedican a eso, a vender su leñita. Que pues ellos van a traer allá por sus terrenos en Tepeji el Viejo, miren. Ahorita vamos a grabarles ahí cómo suelta la leña, miren ahí. Ya va a empezar a soltarla. Miren, nada más le va a soltar ahí y se cae solita. Bueno, yo me imagino que así era antes cuando yo cargaba la leña con mi papá. Nada más soltaba ahí y se cae solita hacia abajo, miren. Vamos a mostrarles cómo es el proceso. Me acuerdo que antes, miren, ahorita le van a aflojar los dos y los dos van a caer de lado, miren. Ah, pero ya venían amarradas, miren. Yo pensaba que no, hay veces que las amarran, hay veces que no, miren, ya. Ya soltó todo el peso la burrita, miren. Ahora está su burrita, miren, está muy flaquita, no está muy bien alimentada, pero aguanta cargar la leña, Vamos a seguir grabando, vamos a grabar los puerquitos y podamos a dejarles aquí el jefe, miren, que viene a vender la leña. Para que lo conozcan, le vamos a preguntar. 70, 80 kilos, miren. 3,600 el que sea. Ahora están bien buenos, Eso es como para cuántas personas alcanza. Ah, miren. Están bien buenos, miren. ¿Todos son puerquitas? Todos son dos hembras y un puerco. Porque
Están bien bonitos, miren. Así en ese precio andan rondando aquí en el tianguis del Moralillo, miren. La verdad están de buen tamaño, vénganse a comprar unos buenos puerquitos, miren. Dos hembras y un macho, miren. La verdad están, bueno, es más económico el precio, 3,600 pesotes. Así es el precio que se maneja aquí por la región, aquí en la plaza del Moralillo. Cada día martes se realiza esta plaza, este tianguis. Vénganse a comprar unos buenos puerquitos como estos, miren. Para que se hagan una fiesta ahí para el bautizo, para la comunión, que ya vienen varias fiestas ahí. O para el año nuevo, la Navidad ahí. Ya vayan comprándose, lo engordan un poco más. Y alcanza bien, bien para la fiesta, ¿eh? Pues vamos a seguir grabando, así están los precios. Y vengan a comprar puerquitos al tianguis del Moralí. Grabando hoy, como pueden ver, miren, está algo nubladón. Como que está nublado, no se siente tanto frío. Pero vamos a seguir grabando para acá. Hay varios más puerquitos. Me parece que esos ya los habíamos grabado. Aquí está la jefa que vende los puerquitos, los famosos lechones, miren. Ay, ¿cómo se llamaba la doña? Ya hasta se me olvidó el nombre, ¿eh? Ya se me fue el nombre. Ahorita vamos a preguntarle nuevamente cómo se llama la doña, miren. Ella está vendiendo los puerquitos. Todo este, esa doña vende puros puerquitos lechones, ¿eh? Vamos a preguntar para que ustedes vengan a comprar sus famosos puerquitos lechones. Aquí la doña, miren, sigue trayendo los puerquitos lechones, También bonitos. ¿Ahora de cuánto andan, jefa? Ya se fue, ahí viene. ¿Cuánto andan, jefe? ¿Cuánto andan? Ya 6,5. 6,5, miren. ¿El que sea? Sí, el que sea. Ah, miren, ahora están más baratos, ¿eh? Ah, miren, 6,5. Ese está más grandote, ese como unos 1,300, ¿cuánto? No, 1,000 varos. 800. Ah, miren, este es el dato. Hoy se vinieron muy baratos, ¿eh? ¿Están muy baratos ahora o qué? No. Se bajaron. Pues, 6,5, miren. La raza, todo, ¿no? Pues estos datos, miren, 6,5 lo que pide el jefe por estos puerquitos. La verdad se me hacen muy económicos, ¿eh? Están bien bonitos, bien preciosos. Y pues aquí en ese precio, miren, o como este, 800 barotes el que está acá abajo, miren. Vénganse a comprar animalitos aquí con la jefa. Puros puerquitos lechones. Cada día martes viene la jefa, el jefe. Para que vengan a comprar sus puerquitos. Ahí anímense a criarse unos puerquitos para la fiesta de 15 años de la hija, para la boda, para el divorcio, para lo que ustedes quieran, ¿eh? Ahí les dejamos, pues vamos a seguir grabando, ¿eh? Con los jefes también vemos que hay puerquitos lechones, vamos a preguntar el dato. Buenos días, jefe, ¿cuánto salen sus puerquitos? ¿Cuánto salen sus puerquitos? De 1,000 pesitos. 1,000 barotes. Están bien dormiditos, ¿eh? Tienen sueño, los despertaron muy temprano, ¿verdad? Sí. La verdad se ven bonitos, ¿eh? Están bien dormidos. ¿A qué hora los levantan estos para allá venirse aquí al tianguis? ¿Cuatro? Cinco de la mañana. La verdad se ve bien bonito, miren, de 1,000 barotes cada uno. ¿Qué son, puerquitas la mayoría? No, había machos siempre. Ah, están bien dormiditos, bien tranquilos. Vengan a comprar, miren, son bien tranquilos, ni ruido hacen, los van a tener en la casa y como si no tuvieran cochinos. Ahí les dejamos el dato, vengan a comprarse animalitos aquí al tianguis del Moralillo. Cada día martes se realiza la plaza, Ahí estamos dejando el dato, ahí les dejamos la ubicación también para que vengan a comprar puerquitos como estos de 1,000 barotes, miren. La verdad se les ve la calidad. ¿Estos qué raza son? Una cruza de Lambra. Lambra. Ah, miren, ahí están entrando varias razas. Miren, anteriormente grabábamos puros puerquitos que eran Petrain que entraban, Ahorita ya están entrando más razas por acá. Pues vamos a seguir llevándoles, acompáñenos a ver más puerquitos, Por acá, miren, por acá hay más puerquitos, ahí está la jefa. Estos están más grandotes, Estos ya andan pegándole como a los, ¿qué serán? Como a unos 40-50 kilos cada uno, Estos están más grandotes. Ahorita vamos a preguntar a la jefa, ahí ya vimos que se bajó. Vamos a preguntarle a la jefa en cuánto andan. Buenos días, jefa. ¿Cuánto andan sus puerquitos? Dos varos. ¿Y este que está más chiquito? 1,500. Están buenos para todavía para criar, ¿no? No, sí, para que los críen. Ajá, porque para las que ya se pueden comer. Ah. Andan como en unos 45 kilos, ¿no? Están bien bonitos, ya la conocen, Saben que usted le da de comer, ¿verdad? Sí. Ahí están, ya se van a ir.
Sí, ya está como casi 500, ¿no? El bulto. Ahí está el dato, miren. Vénganle a comprar. ¿Qué? El litro. El cajón. De 4 litros. No, ya está caro, ya no. Ya no resulta tenerlos ahí en la casa, ¿verdad? Sí, pues, sí, es una inversión que está ahí guardada, ¿no? Ya ahorita, ajá, ahorita que ya viene la temporada de los morditos, hay que venderlos para comprar las cosas, ¿no? Para comprar la cera. Sí, es que entró mucho. Sí. Sí, esta y la otra completamente no va a haber nada, yo creo. Cuida tu cuerpo. Bueno, también por eso, pero igual no compra la gente porque no hay dinero. Es que muchos de veras ahorita no sabían que muchos están a vender, pero nosotros no ponemos la ofrenda. Ah, no pone ofrenda. ¿Y eso por qué? Cuando tú las tomes, híjole. No sé, de veras, a lo mejor piensas que no, pues nada más es una tradición, ¿no? Que sí, eso sí. Por eso vienen a comprar los puercos, ¿no? No, señor, de veras, con esta medicina, le digo una cosa, señor, de veras, con respeto. Cuando tú la tomes, nosotros no creemos de que se va. Ya no regresando, así están los precios aquí de la jefa, miren. Vamos a seguir grabando más animalitos aquí en el... Sí, allá hay de los lechones, ahorita vamos a ir para allá. Bueno, gracias, jefa, nos vemos, hasta luego. Y vamos a seguir grabando, miren, ahí la jefa nos dice que ella no es católica, ahora sí que nosotros respetamos las creencias, ahora sí que crean o no crean, sean creyentes o no sean católicos de diferentes religiones. Vamos a seguir grabando acá, vamos a seguir chambeando, nosotros no discriminamos. Miren, la verdad, están bien preciosos. Buenos días, jefe. ¿Cuántos salen sus puerquitos? 1,000 barotes. Ah, la verdad, están bien chulos, Hasta parecen boxeadores esos que están bien. Bien, ajá. ¿Esos qué razas son, jefe? Son duros. Ah, miren. Ah, están bien preciosos. Miren este puerquito negrito. Uy, cabrón. Oh, este es más grandote, creo. ¿Este cuánto? 1,000 barrotes igual. Sí, escogido. Ah, está bien chulo, Se me hace que voy a ir a traer los 1,000 barrotes. Me gustó este, está bien chulo, 1,000 barrotes, miren este ejemplar. La verdad, lleva bien buena cruz. Ahí nos dijo el jefe que son raza duro con petrán, miren. Ah, solamente que está entero todavía, miren. Está entero, miren. Pero la verdad, el porte, súper, precioso. Este es el que me gustó, miren. Precioso el animalito, pues así en ese precio, miren. Hay diferentes calidades, pueden encontrar desde 650 varos, 800, 700, 900, hasta 1,000 barrotes como estos, miren. Pero la verdad, la calidad es más buena, más buena, va mejorando la calidad conforme va subiendo el precio, va mejorando la calidad de los animalitos, pues así en esos precios los van a poder encontrar aquí. En el tianguis o plaza de animales El Moralillo, cada día martes desde como a las 7 de la mañana ya están aquí, para que vengan a comprarse unos buenos puerquitos. Ya se nos fue el jefe para despedirnos. Pues yo creo que vamos a seguir grabando, porque ya no está el jefe aquí. Vamos a grabar los animalitos, vamos a grabar los puerquitos. Aquí está otro corralito, que pues la verdad ya están entrando varios vendedores nuevos, miren. Ahorita vamos a preguntar a la jefa en cuánto rondan estos puerquitos. Buenos días, doña. ¿Cuánto salen sus puerquitos? El que tiene el círculo allá, ¿cuánto? De veras, señor. Así está vendido, 39. 39, mira. Ya casi como 100 kilos o más. De veras, señor, con confianza. 100 kilotes, Ya vemos que están entrando vendedores nuevos, ¿Es la primera vez que vienen por acá? No, ya. Ah, miren, no las había visto, la verdad, Pero, bueno, para mí es un nuevo puestecito que acabo de ver, la verdad. Aquí está el corralito, miren, tienen precios, así que diferentes variedades de precios. Este, por ejemplo, ¿cuánto? Este es como criolla, ¿no? ¿Este en cuánto sale? 24 varos, miren, 2,400. Así que va dependiendo la raza, va dependiendo la calidad. A mí el que me gustó fue el que ya está vendido, eran 39 barotes aproximadamente, 100 kilotes, miren, la verdad está bien precioso, Por ejemplo, este también es criollo, miren.
Está bien bonito, estos traen pura mantequita, la mantequita que ahí para las gorditas, para las chalupas, no sé para lo que ustedes, a ver ahí dejen en los comentarios para qué utilizan la manteca aquí de los huequitos ustedes, para qué, qué guisos, qué, qué preparan con ella, déjenos en sus comentarios ahí para que nos digan, ¿sabes qué? Yo utilizo la manteca de los puerquitos para unas gorditas, para unas chalupas, para unos tamalitos. Déjenos en los comentarios y pues acompáñenos a seguir viendo más animalitos. Una camioneta que pues ya tiene varios puerquitos arriba, miren, ya se los llevan para la casita. Y pues vamos a seguir grabándoles, miren, la verdad están bien preciosos. Este está, miren, parece boxeador como los de hace ratito, pero los pequeñitos, ya se los llevan. Por acá hay más vendedores, miren, toda esta zona, miren, ahorita ya está recorriendo un poco la plaza. Pues vamos a preguntar, vamos en busca de más puerquitos lechones, vamos a preguntar en cuánto andan esos puerquitos, para que ustedes puedan saber en cuánto salen. Hay diferentes vendedores, diferentes precios, y pues vamos a preguntar aquí al jefe en cuánto andan estos puerquitos. ¿Cuánto salen, jefe? ¿Cuánto salen sus porquitos? 700. Ahí están, miren, como les digo, 700 varos. Ahora sí que hay diferentes precios, miren. Están bonitos, están bien dormiditos, miren. Preciosos. ¿Trajo más o ya son los únicos? ¿Trajo usted más o son los únicos? Ah, miren, ya. Ya casi acaba de vender el jefe, Miren, vénganse, vénganse a comprar puerquitos como estos. Son famosos lechones todavía estos, Lechoncitos. 700 barotes, miren, así en ese precio los van a poder encontrar aquí en el tianguis del Moralillo, Plaza de Animales del Moralillo, como ustedes les gusta nombrar. Preciosos los puerquitos, precios económicos, precios accesibles. A ver, los que me gustaron fueron de 1000 barotes, Ustedes les dejamos el dato. El de para allá. 200 y el otro. 3 varos y 3,200. Están bien dormiditos, Pues ya le andan pegando el más grande, yo creo como a unos 90 kilos, se ven más o menos. Como 90 kilotes, Este dato, miren, 3,200 y 3 varos. El de para acá está un poquito más pequeñito, el otro está un poquito más largo. Pero así andan los precios aquí en el tianguis del Moralillo, Véngase a comprar animalitos, véngase a comprar puerquitos aquí en la Plaza del Moralillo, para que apoyen a todos los vendedores locales. Casi la gente que está entrando ahora es puro, son puros vendedores locales de por acá de la región, bueno, de diferentes pueblos, de diferentes lugares que pertenecen aquí a la región de Tepic de Rodríguez. Incluso hemos encontrado hasta gente de Boquerón, de Oaxaca, que viene a vender para acá, Miren, aquí siempre entra calidad de puerquitos con este jefe. Ya vimos que ya se quieren llevar el corralito, miren. Entonces, que están pintados con verde en sus espaldas, todos esos ya están vendidos, Miren ahí, y no les miento, miren, ahí ya quieren levantar la reja. Se la quieren llevar, miren, vamos a mostrarles cómo está sentadito ese puerquito. Me parece que ese es el que se quiere llevar la reja, Andan buscando comida, miren. Están bien guapos, la verdad, Creo que son puerquitas todas, Así es, sí, son puerquitas. Preciosa, la verdad, Miren cómo la alzan. Vamos a preguntar en cuánto salen, 3 varos, miren, acabamos de preguntar el precio. 3 varos, el que sea de esos 3, miren. Pero la verde ya está vendida, ¿no? Sí, ya. Ya se fue, miren. El que tiene ahora sí que la marca verde ahí con aerosol ya está vendida, miren, ya nomás quedan libres los otros dos. 3 varos, miren, ese está bueno, yo digo que ya le anda pegando como a los, ¿qué serán? Como a los 90 kilos. ¿Esta cuánto pesa? 4 varos. ¿Cuánto pesa esa? 100 kilos. 100 kilos, miren, 4000 barotes. 100 kilotes, miren, 4000 pesotes. Pero ahí está el dato para que vengan a comprar animalitos aquí en el tianguis de animales en Moralillo. Preciosos puerquitos, puerquitos de calidad para sus carnitas, para lo que ustedes lo quieran, aquí los van a poder encontrar en la Plaza de Animales en Moralillo. ¡Ay, de precios! La muñeca, este grandote de acá, este el más grandote, toda chueca, sí, tu cuatro, señor, para caminar, 4,5, el bastón que espera, están bien grandotes, cura, te ven rápidamente. ¿Este cuántos kilos? Como 120, aparato de la propaganda, 105, 105. En esta unidad
Vida, las cápsulas, señor, también grandotes, azul, reforzadas, pura calidad trae el jefe, traídas de laboratorio. Miren, los que están pintados de verdecito también, como les digo, estos son los que ya están vendidos. El reumatismo, van curando el artritis, 4.5, van eliminando preciosos, el dolor, la verdad están bien dormidos, preciosos, vengan a comprar animalitos aquí con el jefe, son bien tranquilitos, están durmiendo, bien relax, no se preocupan de nada, nomás dicen cuando nos despierten. Ya vamos a estar en otra casita. Pues así, miren, vengan a comprar puerquitos para su fiesta de 15 años, para el bautizo 3 años, boda, comunión, bautizo, divorcio, lo que sea, para eso se pueden ocupar los puerquitos ahí, como decimos, al hace ratito, para divorcio. Entonces, para divorcio, digo, para lo que sea, se pueden ocupar, ahí dejamos el dato, miren. Señor, toma, y vamos a preguntar aquí con. Ay, me parece que esto era el puesto de nuestro amigo Guacamaya, pero no. Quitan el dolor. Ahora no vino, creo, Este es otro puesto, miren. Vamos a grabar en este puestito. Hoy no vino el Guacamaya, me parece. Esto ya está vendido, miren. Vamos a preguntar en cuánto salió. ¿Cuánto sale esta, jefe? Ah, miren. Ya la están tratando, ¿Cuánto? No sabe. Aquí el jefe este es el dueño, miren. Ah, esta ya se fue, ya se fue la que anda de color verde, miren, la verdad está bien preciosa. Anda pesando yo creo como unos 100 kilos, 100 kilotes. La verdad está bien chula, miren, preciosa la animalita. Precioso el puerquito, esos dos ya se fueron. Esta hasta parece que le pusieron un beso, miren. 20, 30 años con la riuma, preciosa, con la verdad. También preciosos. Y ahí está, miren, esa puerquita está durmiendo. No nos han dado el precio, jefe. Como les decíamos, miren, anda pesando yo creo que arriba de los 100 kilos. 5,500 se fue esa. La verdad está bien buena, la calidad de animalito que está, miren, 5,500 esa. Esa está un poquito más pequeñita, me imagino como unos 4,5. Como 4,5, pegando a las 5. Pues así se encuentran los animalitos aquí en la plaza del Moradito. Ahorita vamos a ir a grabar el último puesto, que son unos lechoncitos. Y pues ya vamos a pasarles a grabar los burritos, caballos, vacas. A preguntar aquí con una cameta donde tienen lechones, Vamos a preguntar a la jefa en cuánto, miren, ya se armó la bronca. Buenos días, doña. ¿Cuándo salen sus puerquitos? 9,5, miren. Mira cómo cargan los dedos. Ah, están bien preciosos. Eso está bien bonito, miren, hasta parece que tiene como un pachecito en el ojo, como un pirata. Está bien bonito, nos dice la jefa que de a 9,5 serán 950 pesos el que sea. El que quieran a escoger, ahora sí que va dependiendo el tamaño, pero todos cuestan lo mismo, preciosos la verdad. Ahí vimos que se había armado la bronca ahí de los puerquitos. Cada 8 días me imagino que viene a vender la doña, 8 días trae preciosos puerquitos lechones para que ustedes puedan venir a comprarlos. Miren, ahí van a mostrar un puerquito precioso, miren, 9,5. Chulada de animaditos, la verdad, preciosos. Todos están del mismo tamaño casi. La verdad es también preciosos. Pues vamos a seguir grabando. Vamos a seguir, así que ahí promocionando las plazas de los animales para que ustedes puedan venir a comprar animalitos preciosos como estos y de buena calidad aquí en la plaza del Moradillo. Grabando con la doña, pero como que cuando le preguntamos ahí vimos que como que no se portó así, como que muy accesible, así como si se hubiera sacado de onda, miren, todo para acá, todavía hay más puerquitos, todo para acá. Ya son varios puerquitos que ya están vendidos, me imagino. Sí, ya están vendidos, se miren, todos ya se los están llevando para la casita. Pues vamos a ir allá a lo que es la sección denominada, que es de los animalitos grandes, caballos, burritos, vacas. Pues vamos para allá, acompáñenos, síganos, sigan en el video, no se despeguen de, porque tenemos más animalitos. Ya acabamos de llegar a lo que es la sección, que es denominada de los burritos, caballos, vacas. Miren, podemos ver una gran variedad de ganado que entró hoy aquí al tianguis de animales en Moralillo. Miren, ahí vemos un toro, miren, ahí lo tiene la doña, miren. Ah, cabrón, se pone rebelde, creo que se va a subir arriba de la camioneta. Miren, si la doña le está hablando ahí, miren, vamos a ver si lo van a subir. Miren, ahí como que ya se nos quedó viendo feo, Ah, es una vaquita, miren. Es una vaquita.
Ah, cabrón, es bien briosa, es bien briosa la vaca. Es bien briosa la vaca, la verdad, Se pone bien, bien briosa. Es una cruza de raza Brahman, miren. Está cruzadona la vaquita y vamos a darnos la vuelta para preguntarle a la doña en cuánto sale esta preciosidad de animal, La verdad se ve que está bien arisca, Ahí, está bien buena. Buena de tamaño, vamos a preguntarle a la doña. La saca a pastar ahí, ¿no? Hambre, ahí. Desde hace rato ya como que ya nos echó el ojo, Ahí. ¿20 qué dijo, jefa? 25 varos. La verdad está bien bonita, Sí. Es una cruza de raza Brahma, miren, ahí le vemos. No, sí, aquí están las saltos, no es bravo, mira. Ajá, ni las otras, ¿no? Ahorita es como desconfía por tanta gente que ve. Ajá, se pone. Pues la verdad está bien bonita, Bien bonita que está la vaca, Aproximadamente le calculo como unos 750 kilos de carne. Arriba de la media tonelada sí anda, Sí. Ah, está bien preciosa, ahí la viene a vender la jefa, miren. ¿De dónde viene usted, jefa? Aquí de San Andrés. Ah, miren. Sí. La verdad está bien preciosa, Como dice la jefa aquí, sí es bien desconfiada, Hace ratito vimos que iba pasando un señor y sí. Se puso ahí. Preciosa el animalito, Una vaquita hermosa, preciosa. Pues ahí les dejamos el dato, miren, animalitos como este, vénganse a comprar aquí a la Plaza del Moralillo. Preciosa la vaquita aquí con la doña. Chulada de animalitos, la verdad. 20 barotes. Ah, miren. ¿Este jala la yunta entonces? Ah, miren. Está listo para el trabajo, miren, nos dice el jefe. 20 barotes este preciosidad de animal, Ahí los cuernotes que tienen, miren. Dice el jefe que este es un novillo, miren. Novillo, ajá, por las patas, ¿Este es novillo, novillo o es cruza? Novillo. Novillo. Ah, miren. Precioso el ejemplar, ¿Este es donde lo trae? Desde allá de Chazumba, ¿no dice? Ah, miren. Está retirado, El otro día sí ya vi, son como 2 horas. 2 horas de camino. Eso, macho. ¿Y por allá no hay más plazas cercanas? No, solo la de Tehuacán, la de Cuapan. La de Cuapan. Ah. Pero verdad que ahí su pueblo, verdad que ya está bien cerquita. Estamos platicando aquí con el jefe que viene de Chazumba, miren, nos preguntamos ahí que qué tan retirado estaba de, ahora sí que de su localidad, la Plaza del Marayó. Miren, ese chivo está bien bravo, Son 12, Ahí estábamos viendo esas vaquitas, aquí nos comentaba el jefe que están bien bonitas, son de raza, miren, ya vienen cruzadonas. La verdad, más o menos que veo así como una cruz así como de cimental o algo así, pero no, la verdad les fallaría, No sabría decirles qué raza sean ahí. Ustedes saben exactamente qué raza son esas vaquitas, déjenos en los comentarios. Y aquí todas estas son vaquitas criollas, Son vaquitas criollas, la verdad no están los vendedores. Vamos a pasarnos del otro lado para ver si los encontramos. Estamos esperando a que se desocupe el jefe. Acabamos de escuchar que la yunta es una yunta, miren. 34 varos, ¿verdad? 34 varos, miren la yunta. La verdad está de buen tamaño, de buen vuelo. Eso sirve para la chamba, miren, ahí para jalar el arado, miren. Ese es un becerrito, todavía está pequeño. 14 varos, miren. También es para la chamba, aquí estamos escuchando, están comentando ahí a un cliente. La verdad está bien buena, miren, que me había gustado más ese, todavía se ve pequeño. 14, miren, los dos, el que quieran. Pero esa no es yunta, ¿no? No, vienen solos. Ahí está el dato, miren. 14 barotes, el que me gustó fue este. Estamos grabando ahorita, 14 barotes. Y este color como blanquito, como manchadito. Ese también me gustó mucho, miren. 34 el par, miren. Preciosidad de animales, miren. Ahorita vamos a seguir preguntando para acá, a ver si están los dueños de estos. Que estábamos grabando hace ratito. Buenos días, jefe, ¿son ustedes esos? ¿Cuándo salen? ¿11 esta? Ah, la otra 9, miren. ¿Y el otro de por allá? ¿Ese ya no es usted? Ah, nomás son 2. Ah, miren. 11 y 9 mil barotes, miren. Están bonitas las vaquitas, A mí la que se ve más buena, miren, es la... Esta, ¿no? ¿Esta es la más gordita o es la otra? Es esta, ¿no?
Está bonita, miren. Está preciosa, ¿eh? Se me hace que no ha tenido... ¿No ha tenido crías o sí? ¿O ya tuvo? ¿Sí? Ya es vaquita. Ya. Miren, más o menos como unas... ¿Qué serán? ¿Como dos crías? Tres. Más o menos, ¿eh? No se ve así tan adulta, ¿eh? La verdad está preciosa, miren. Les dejamos el dato, miren, para que vengan aquí al tianguis de animales en Moralillo a comprar vaquitas como estas, miren. Es la primera vez que vemos aquí a los jefes por acá. ¿Es la primera vez que vienen? Hemos venido, ah, pero no nos hemos encontrado, ¿eh? Pues es la primera vez que vemos que vienen por acá. Venimos, pero no muy seguido. Ah, miren. Miren, pues a lo mejor una vez por mes, a lo mejor, ¿no? Ahí vienen, miren, pues vamos a seguir grabando, miren, animalitos como estos. O como estos de acá, miren, que son yuntas. Así van a poder encontrar aquí en el tianguis de animales en Moralillo. Cada día martes se realiza este tianguis. Desde como a las 7 de la mañana ya están por acá los vendedores, hasta como a las 12 del día, porque pasando esa hora ya, bueno, ahorita está nubladón, no hace mucho calor, pero ya más tarde ya los animalitos empiezan a sentir el calor. Pues vengan a comprar animalitos, cada día martes se realiza la plaza. Vamos a seguir grabando más animalitos, acompáñenos viendo el video. No, nos dicen que no está el vendedor. ¿De quién son, jefe? No sabemos. ¿No saben? Estamos nomás. Ah, yo pensaba que eran de usted. ¿Sabe quién es el dueño? Pues aquí estamos grabando, miren. No está el dueño, miren. Aquí nos dicen que no está el dueño, pero como que esta camioneta se me hace conocida, ya como que la pintaron, Se me hace que el dueño está aquí, el jefe, nomás está ahí como que choreando, ¿Verdad? Ahí está el dueño, sí. ¿Ese es el dueño? A ver, vamos a preguntar a ver si de veras, Ahí está el dato, miren, no nos dan los precios de estos. Vamos a grabar este becerrito que hace ratito vimos. La verdad, este me gustó mucho, Vamos a preguntar al jefe, a ver si lo encontramos. Está precioso, está de buen tamaño. El porte que lleva, miren, preciosidad. Nos dice el jefe, miren ahí, el Brahman. ¿Qué quiere? ¿Caballo? Está precioso, 12 y medio el negro, miren, ahorita vamos a grabar desde el otro lado, es que no podemos pasar por el caballito que está ahí, miren. Nos vaya a soltar una patada y hasta ahí quedamos, Este está 13 y medio, miren, el becerrito, la verdad está bien precioso. Preciosidad de animalitos, miren. Todos estos son puros becerritos machos, miren. La verdad, los de más, ahora sí que los de más hombres, ya los de más calidad en raza, serían estos dos, miren. Este es el Brahman, nos dice el jefe. Hasta trae su aretito ahí. Vamos a grabar para acá, miren, aquí están dos vaquitas. Esa nos dijo que de a 11, bueno, 10 parece, 10 y 11 barotes, miren. Ahí está el dato, miren. Esta es la camioneta que nos decíamos, la camioneta amarilla, miren, el carro, el tractor amarillo. Vengan aquí a la plaza del Moralillo, miren. Cada 8 días vemos que viene el jefe, cada 8 días viene a vender, viene a comprar animalitos. Ahora sí que él se dedica a esto, a comprar y vender, pero pues ahora sí que en esta ocasión viene a vender, viene a vender. Chance si encuentra un animalito que le guste a alguno, se lo lleva para la venta para otra plaza, pero así está el dato, miren. Vamos a grabarles de frente ahí los becerritos Brahman de 13 y medio y de 12. Miren, aquí vamos a mostrarles el caballo, miren, 14 barotes es lo que está pidiendo el jefe. Nos dice que es un moro, miren, así lo moro, está precioso, 14 barotes es lo que pide. Pues de aquí vamos a ver si les podemos grabar el becerrito, ya se dio la vuelta. Ajá, miren, ahí está, es el que es Brahman, miren. El Brahman, miren, por eso está pidiendo 13 y medio. Aquí está el caballito, miren, creo que es mansito, A ver, tranquilo. Sí, es muy mansito, Muy, muy mansito. Ahí está, ya enfocó la cámara, no quería enfocar. 14 barotes, miren, por este caballito moro. No trae la silla, si no, ya nos subiéramos, Y nos subimos y nos tira el canijo, porque no sabemos ni montar un caballo, la verdad, Nunca nos hemos subido, nunca. A lo más que hemos llegado a subirnos es a un burro. Pero un caballito, no, nunca me he subido. Pero la verdad está bien precioso este, Están pidiendo 14 barotes aquí el jefe, miren. Preciosidad de animalitos, miren. Aquí están, van a pasar esa vaca de arriba, miren. Vamos a grabarles. Vamos a ver cuánto cuesta, cuánto dieron por esa hermosa vaca. Enorme, miren. Vamos a grabar cómo la pasan, miren. Ya va pasando. Ah, miren. Es bien tranquila, Preciosa, me parece que es una vaquita. Ahora está bien chula. Ahora vamos a acercarnos un poquito más. No, es un toro, miren. Estábamos ahí fallando. Le pregunté al jefe cuánto salió. ¿Cuánto salió, jefe?
¿Cuánto salió? 22 baros. 22 barotes, mira. Está bien chulo, la verdad, La verdad está bien bueno, Ese me parece que es un semental, ¿no? Va como, si no es semental, pero va para semental, la verdad, tiene buen porte. Precioso el ejemplar, la verdad. Chulada, miren, ahí ya se va el carrito, que el carro, la camioneta que lo vendió, miren, y ese también lo compró, este lo vende. Lo compraron, miren. También está bien bueno, Precioso, ¿Ese cuánto salió, jefe? 25 baros. Ah, están bien bonitos, Aquí el jefe está llevando puros animalitos de calidad, Se los lleva para el rancho. Precioso, la verdad, aquí el que me gustó fue este, miren. Precioso, chulada, animalito, miren, ahí todavía lo están amarrando, lo están asegurando, miren, porque a donde se llega a soltar, miren, un animalísimo de esos, yo creo que corriendo atrás de uno, sí da miedo, la verdad, pero preciosos los animales, La verdad, se ve que es bien tranquilo, bien mansito. Precioso el ejemplar, miren, así en ese precio. Preciosos los animalitos, miren, aquí vamos a seguirles grabando, miren. Ese está bien precioso, la verdad, 25 barotes nos dicen este, miren. Cruza de raza Brahman. Está un poquito más flaquito, miren. Pero la verdad está bien chulo, Ahora sí que alimentado bien. También está bien chulo, Este está bien precioso. Vamos a preguntar al jefe. ¿Este cuánto, jefe? 14 barros, miren, también 14 mil barotes. Este 14 y ese 25, pero miren la calidad de animal, miren. Precioso, la verdad, Me quería acercar ahí a agarrarlo, pero da miedo, la verdad, La verdad sí da miedo estar aquí cerquita de este ejemplar. 25 barotes es lo que están pidiendo por este precioso animalito, miren. La verdad, la calidad, no sé, ahora sí que no se niega, la verdad está bien chulo. Raza Brahman, miren. Precioso el ejemplar, 25 barotes, así los van a poder encontrar en el tianguis de animales El Moralillo. Cada 8 días, día martes, se realiza esta placita, tianguis, vengan a comprar animalitos aquí a la plaza del Moralillo. Una vaquita, miren, acabamos de preguntar el precio, nos dice el jefe que está pidiendo 14 mil pesotes. La verdad está bonita, está bien alimentada, está recuperándose, ahora sí que... lo que pasa es que, por ejemplo, por acá, por la región, ya empezó, ahora sí que ahorita ya empezó a florecer la hierba, todo eso. Ya se empiezan a alimentar mejor los animalitos. Pero no quería llover, no sé si recordarán en videos pasados que no quería llover por acá. Pero ahorita ya están reponiendo, todos los animalitos ya están reponiendo. La verdad está bien preciosa, 14 mil barotes es lo que está pidiendo por esta vaquita el jefe. La verdad está bonita, está bonita. Está de llevar como su tercer parto. El primer parto, nos dice el jefe. Está de buen tamaño, Yo calculo que anda como entre unos 650 kilos hasta 700, ¿verdad? Está de buen tamaño, Se la ocupan ahora sí que para la carne, para... Ah, miren, ya está cargada ahorita, entonces. Ah, miren. Está cargada, nos dice el jefe, Sería mejor para vida, porque pues ya trae un animalito más. Pero pues hay gente que luego la compra así, aunque... se ocupen para la carne, a ellos no les importa si va cargada o no, la verdad, me imagino, Ahí está el dato, miren, para que vengan a comprarse unos buenos animalitos aquí en el tianguis o plaza de animales El Moralillo. Esta vaquita, la verdad, ya está bien, ya se ve adulta. Este de tamaño está enorme, la verdad, no encontramos al dueño. Preguntamos si era el dueño aquí el jefe, pero nos dice que no. La verdad está enorme, yo le calculo que aproximadamente como... unos 18, 20 barros andan pidiendo por ella, ya está adulta. O hasta un poquito menos, la verdad, cuando ya están adultos los animalitos ya no valen tanto. Entonces les dejamos el dato para que sigan viendo los animalitos, síganos acompañando aquí en el video. Todavía no se acaba, todavía vamos a seguir con los chivos y los borregos. Acompáñenos a ver el video más adelante. Vamos a preguntar el dueño de este toro, pero tampoco está, La verdad está bien precioso este. No está el dueño, mira. La verdad está bien chulo, precioso el ejemplar. Yo le calculo que este animalito anda como en unos 20, 25 mil barotes, la verdad, No está el dueño, no podemos preguntar el precio exacto, pero la verdad está bien precioso el ejemplar, buena calidad de animalito. Y pues ahí, miren, estos son los animales que entran al tianguis de animales El Moralillo, para que vengan a comprarse unos buenos becerros. Esto ya está becerro, La raza, la verdad, desconozco, no está el vendedor. Me parecería que es un, ¿cómo se llama? Raza Angus.
Angus o... No, la verdad desconozco. Está medio cruzadón con otra, pero no sabría decirles. Pues les dejamos el dato, miren. Y vamos a grabar, miren, allá arriba tienen un puerco bien enorme. Parece que lo compraron, ya se lo llevan. Es una puerquita, miren. Acá vamos a grabar estos becerritos, miren. Es una becerrita pinta. Vamos a preguntar en cuánto está pidiendo aquí el jefe, miren. Ahí alcanzamos a escuchar que pidieron 7500 por la vaquita pinta, miren. La verdad está bien bonita, de buen tamaño. Y pues ahorita vamos a seguir mostrándoles lo que es la plaza de los chivos, la plaza de los borregos, que ya está por allá, miren. Aquí ya finaliza lo que es la sección de los borreguitos, de los chivitos. Y pues vamos a seguir grabando, ya vamos a entrar a la que es la sección de los chivitos, de los borreguitos, para allá. Vamos a seguir grabando para que ustedes puedan ver cómo es aquí la zona de los chivos, de los borregos. A lo mejor a los que ven nuestros videos ya los conozcan, pero a los nuevos seguidores, los nuevos suscriptores que vienen por acá al canal a visitarnos, pues no, pero vamos a mostrarles aquí cómo seguimos grabando. Pueden ver, miren, está muy extensa hoy la plaza de los chivos, el tianguis de los chivos. Vamos a seguir grabándoles por acá para que vengan a vender unos chivos, miren, como estos preciosos, preciosos los animalitos que entraron hoy. Puro chivo de calidad, puro animalito de calidad entra por acá. Miren, como este chivo de ahí, es un chivo semental, miren. Me imagino que hoy siguen en venta los chivos sementales, ¿eh? Como este está bien precioso, ¿eh? Vamos a preguntarle aquí al jefe cuánto pide por este. La verdad está bien bonito, ¿eh? ¿Eh? ¿Cuánto sale este, jefe? 8 barotes. Está bien bueno, ¿eh? ¿Como cuántos añitos tendrá este? 4. 4 años. Ah, miren, está bien bueno, ¿eh? Precioso, miren, está pidiendo aquí el jefe 8000 barotes, miren. Este es un semental, ¿verdad? Sí. Semental. ¿Y este por qué lo vende? ¿Por qué lo vende? Pues es que porque ya dejó. Chivitas y ya no quiero que cruce a su mismo hijo. Ah, salen, ¿por qué? ¿Ya no salen buenas los animalitos? No, ya va rebajando. En vez de que vaya mejorando, se va haciendo feita la raza. Ajá. Y entonces ahorita va a vender este y va a comprar otro. Ah, miren, ahí está el dato, miren, la verdad está bien precioso, miren su barbita. Es bien mansito, precioso el ejemplar, 8 barotes es lo que pide, cruza de raza Boer, ¿no? Sí. Raza Boer, miren. Pues vamos a seguir grabando, miren, apenas entramos y encontramos un chivo bien bueno, la verdad está bien chulo, la verdad, precioso el ejemplar. Ese chivo peloncito, vamos a preguntar aquí cuánto pide el jefe, la verdad este me gustó mucho, Es un chivo, miren, también va como para cemental. Vamos a preguntar al jefe. Buenos días. ¿Cuánto sale su chivo? 6 varos, miren. La verdad está bien bonito, me gustó porque no tiene cuernos, La verdad está bien precioso, miren. Este sería como cruza de entre raza nubia. Raza nubia y raza Boer, miren. La verdad están casi igual de tamaños. Este de allá que les mostramos hace ratito. Están bien bonitos, 6 barros es lo que está pidiendo aquí el jefe, miren. La verdad está bien chulo, No, ahora sí que sin los cuernos o con cuernos, la verdad se ven bonitos, aunque este parecería como un borreguito porque no tiene cuernos. O sea, les dejamos el dato, miren. Este la verdad está bien, me imagino que ya está muy adulto, miren sus cuernos como hasta dan vuelta. Aquí ya llegó el patrón. ¿Cuánto sale ese, jefe? Ah, no. Ah, están bien bonitos sus cuernos, Está bien bueno, Ese sería como raza pelibuey que les dicen, Precioso el ejemplar, es como un semental. No se quiere parar para mostrarles bien el tamaño, pero dice jefe que no está el patrón. Yo calculo como arriba de unos 5 varos, Como unos 8, como pidió el jefe hace ratito. Yo digo que sí lo vale, Preciso el ejemplar. Encontramos a los seguidores. Ahí nos estrechamos la mano. La verdad no nos dijo cómo se llamaba. Iba entretenido en su celular. Pero aquí vamos a seguir grabando. Vamos a seguir preguntando los precios de los animalitos aquí en el tianguis de animales El Moralillo. Vamos a seguir grabándoles. Vamos a seguir grabando para que ustedes vean lo que es la plaza del Moralillo. Cómo se realiza esta plaza. Andamos en busca de unos buenos animalitos.
para que ustedes los vean. Miren, luego preguntamos pues algunos animalitos y nos dicen las señoras, graba mejor otro, es que el mío está muy flaquito. Y pues la verdad, luego hemos encontrado animales sí muy flaquitos. Miren, hay un jefe anda trayendo el cascabel, miren la piel del cascabel. Miren, vamos a preguntar al jefe por este chivo. Miren, vamos a preguntarle en cuánto sale ese chivo semental. ¿Cuánto sale su chivo, jefe? Queremos 6. 6 varos, miren. Está bien bueno, Está bonito, mira, ahí está. Está bien bueno, como tendrá como 2 años o 3. Ya entró 3. 3 añotes, miren. Ah, la verdad está bien bueno. Anda buscando las chivas, Ya. Ahorita se viene ya la brama ya. Sí, la corrida que le dicen, ¿no? Sí, sí. Precioso el ejemplar, miren. De chiquitos ya andan con las chivas, sí. Machos, sí, desde como los 6 meses ya, ¿no? Sí, ya andan. Ah, los borregos también. Ah, miren, también los borregos son locochones, No, nomás los chivos. Ahí está el dato, miren, 6 varos es lo que pide, ¿verdad? 6 varos pide el jefe, miren. Preciosidad de chivo, miren. Chulada de animalito, Puros chivos sementales, vemos que están entrando hoy, Lo están vendiendo, la verdad no sé por qué. De que ya no los quieren en su casa, a lo mejor. Ah, miren. Aquí entra todo. Está canijo, Plaza, pues ahí está el dato, miren. Vamos a seguir grabando más animalitos. Acompáñenos a ver más chivos. ¿Cuánto salen sus borreguitos? El que sea. Bueno, aquí nos va un poquito más. Ah, ¿ese por qué más carito? Ah, pues yo los veo más gorditos, ese. Están gordos. 1300, sí. El que sea. Ah, bueno, de estos van a tener como unos 6 meses. Sí. Como 6. Están buenos, Para la barbacoa, ¿verdad? Hay gente que le gusta la barbacoa de borreguito, están bien bonitos, Y bien gorditos, miren, una barbacoa bien buena que sale, Preciosos. Pues ahí les dejamos el dato, miren, así en ese rango de precios andan los borreguitos aquí en el tianguis de animales El Moralillo, miren. Y vamos a comentarles algo, miren, hace ratito estábamos grabando y vimos a un chico que ahí se nos acercó y se nos quedó viendo así como que bien raro, la verdad, Vamos a mostrarles a ver si lo alcanzan a ver. Es ese chico que anda cargando la mochila por allá, miren, ese de por ahí. Ese se nos quedó ahí como que viendo algo rarito, Ya supimos identificarlo, Ahí se nos quedaba viendo ahí como que anda echando el ojo, la verdad. Vamos a seguirle grabando aquí en la plaza del Moralillo. Mira, aquí está el don de los cascabeles. Vamos a preguntarle cuánto andan los cascabeles ahora. Vamos a preguntarle cuánto por el chivo. ¿Cuánto la chivita? ¿Cuánto la chivita? 14 varos, miren. Está buena, Es una chivita criolla, miren, la que trae el jefe aquí, es de los cascabeles, Este chiquitito, ¿cuánto, jefe? 4.50. 4.50, miren. La pura medicina, ¿Ahora no trajo zorrillos? Ya lo vendí. Ya los vendieron. ¿En cuánto anda el zorrillo? Nos dijo la vez pasada, como 800, ¿verdad? Lo vendí en 1000. Mil varos, miren. Pues ahí está el dato, miren. Cascabeles vende el jefe. Aquí lo van a encontrar aquí siempre, cada 8 días. Cada 8 días lo van a encontrar aquí en la plaza de animales El Moralillo. Ahí andamos viendo a ese chavo que ya nos anda grabando desde hace rato, la verdad. Digo, bueno, no nos anda grabando, pero nos anda ahí como que viendo así como raro, Vamos a estar al pendientes por si no nos quieren ahí robar el equipo de grabación. Vamos a grabar este montón de chivos que tiene el jefe, miren. Son como unos 20 chivos, la verdad, Vamos a preguntarle ahí al don, miren, hasta se hace para atrás porque lo jalan duro, ¿Cuántos salen sus chivos, jefe? ¿Cuántos salen sus chivos? 16. ¿El que sea? ¿Se trajo todo el ganado? Claro, y falta que traiga yo más. ¿Y por qué lo está vendiendo todo? Porque necesito. Bueno, sí, la verdad sí, ahora sí que está dura la situación ahorita. Está dura la situación y por eso está vendiendo el jefe, miren. Preciosos los animalitos, miren, estos ahora sí que como son muchos, ahí todavía están, ahora sí que como están muchos en el corralito, miren, se manchan. Ya se cayó uno, miren, ya no se quiere parar. Ya lo apachurraron todos,
Eso es lo que pide el jefe. Miren, está, trajo casi la mitad de ganado aquí el jefe de la plaza de Morillo para venderlos, pues esos los animalitos. Y no perdemos de vista ahí al chavo ese. La verdad, ahí como que le vemos unas malas mañas, la verdad. Vamos a seguir grabando, vamos a preguntar aquí a otro jefe que tiene variedad de chivos. Buenos días, jefe. ¿Cuándo salen sus animalitos? 5 varos, el que sea. Ah, chihuahuas. ¿Cuántos ya vendió, jefe? 20. Ah, está muy elevado su precio, ¿no? ¿Por qué nos da ese precio? ¿Por qué nos da ese precio tan elevado? Eso sí. Están buenos, la verdad. Miren, los que están marcados ya están vendidos, ¿verdad? Sí. Este dato, miren, aquí el jefe nos dio un precio aproximado, ¿eh? Pero la verdad yo le calculo que está muy elevado, yo le calculo, estos chivos a lo mucho unos 1500 pesos algunos, algunos más baratos, pero ahí está el dato, miren, hay personas que nos dan un precio bastante elevado que la verdad pues ni para creerlo, pues vamos a seguir grabando aquí en el tianguis de animales El Moralillo. Buenos días, jefe, ¿cuánto sale su chivo? Estoy pidiendo 7.5. 7.5, está bien enorme, Como si, ¿como cuántos años tendrá? ¿Como unos 4? Más o menos. Como 4 añotes. Está en buena edad para las chivitas. Sí. ¿Es bien mansito? Bien mansito el animalito. Miren, ahí ya, el que vio que lo estamos grabando, dice, están hablando de mí. La verdad está bien chulo, 7.5 es lo que está pidiendo el jefe, ¿Qué tal sus crías? ¿Están buenas? Buenas, de primera. De primera calidad, miren. Es un chivo raza Boer, miren, la verdad está bien precioso. Y es lo que está pidiendo el jefe, 7.5, miren, precioso. Ahorita me imagino que ya lo están vendiendo porque ya tienen muchos chivos, crías de este ejemplar. Y pues ya necesitan meter a otro, ¿no? Cambiar, miren, para que siga mejorando la raza, miren. Preciosos los animalitos, la verdad que entran hoy aquí a la plaza de Morillo. 7 varos, 7.500 es lo que está pidiendo. Vamos a alejarnos un poquito para que lo puedan ver de cuerpo entero, la verdad, Precioso, miren, ahí está el animalito. Chulada de animalito, la verdad. Así se encuentran aquí en el tianguis del Moralillo. Cada día martes se realiza la plaza. Vénganse a comprar los chivos. Hoy entraron muchos chivos, la verdad. Hay mucho ganado. La verdad, por ahora sí que es por lo de las fechas que ya vienen de los difuntos. Miren, los fieles difuntos, los muertitos. La gente acostumbra a vender sus animalitos para comprar lo que les haga falta en las ofrendas, Chavo, miren que ahí como que nos anda cazando, la verdad. Nomás anda ahí guachando. La verdad, desconocemos qué intenciones tenga, pero ya lo vimos desde hace rato que ahí nomás nos anda cazando, la verdad. Vamos a andar aquí como que con mucho cuidado, la verdad. No sabemos si andan comprando, andan viniendo. Miren ese chivo precioso, Vamos a grabarles este chivo precioso. Ahora está bien bueno, El chivo y el borrego están bien buenos. Buenos días, jefe. ¿Cuándo sale su chivo? Estamos pidiendo 4.000. 4 barotes. Está bien bueno, Está bien gordo. 4 barotes es lo que está pidiendo. Es como cruza de Boer, ¿no? Con nubia. Ajá. Está bien chistoso, Bien precioso. ¿Y su borrego cuánto pide? 17 barotes. Esta ya se ve un poco adulta, Ya está, ya dio lo que tenía que dar. 17 barotes. Lo que me gusta es su lanita. Miren cómo se le hace. Ahora está bien barata, 17. Pero lo que pasa es que la dan en ese precio porque ya está algo adulta, miren, 17 barotes. Pero para la barbacoa, bien que se cuece, Bien que se cuece el animalito. Pues vamos a seguirles grabando. Vamos a darles una vista panorámica aquí de toda la gente que está aquí en el tianguis de animales, El Morillo. Toda la gente que viene a comprar. Chance y ven a algunos de sus familiares. Si lo ven ahí, déjenles un comentario. ¿Saben qué? Esa persona es mi tío, esa es mi hermana. Ahí dejen los comentarios si ven a algunos de sus familiares acá en el video, Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Y pues ya perdimos al chavo ese que nos estaba viendo raro, Vamos a seguir buscándolo para que estemos al pendiente. Puso locochón el borrego, miren, ya se anda echando ahí a la borrita. Es bien locochón el cabrón, Miren, no puede ver una borrita porque ya quieren. Miren, aquí estamos en un corralito de puros borregos. Vamos a preguntar, cabrón, ahí ya el borrego se quiere echar al otro borrego. Eso sí está chistoso, Vamos a preguntarle al jefe en cuánto salen sus borregos. Pues miren, ya acabamos de preguntarle los precios. Nos dice el jefe que hay entre 3.000 y 4.000 barotes, miren.
¿Y esos grandes que están bien locochones, cuánto? 4,000 Cuatro varos. ¿No son sementales o qué? ¿O nomás son locochones para carne? Para la carne, miren, 4 barotes aproximadamente andan como en unos 80 kilos, 100. 70, 80 kilos, miren. Vamos a grabarlos más de cerca para que ustedes los puedan ver, miren. Nos dice el jefe que aquí los vienen a vender y los compran a bulto o a peso. Ahora sí que pesados como ustedes los quieran. 4,000 baros, miren. Cruzado de venado. Cruzado de venado, miren. Cruzado de venado. Cruzado de venado. Son cruzados de venado. ¿Cuánto pide por los venados? Estos quieren de 800. 800 varos. Son los... más finos que todos esos. Ah, cabrón. ¿Y esos cuánto, jefe? ¿Los de arriba? Los de arriba quieren de 1,500. 1,500 varos. Y son venados, ¿eh? Ajá. ¿Y aquí ya se le escapó el perico? ¿Qué traía? Ya se fue la paloma. Ya se fue. Ah. Duro tenso nudo. ¿Los trae de Huracán, don? Del tenso, miren, ahí los cuida entonces. Ah, cabrón. Está bueno, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tiempo se hace uno para subir el cerro? Usted que es de por allá. 3 horas. ¿Tres horas? ¿Ha subido usted? Sí. ¿Y qué hay allá arriba? ¿Hay dinero? ¿Dicen que hay dinero? Ahí está una cruz. Los que quieran dinero pueden ir a pedir. Pueden vivir 2-3 años, le da lo que quiera, pero a los 2-3 años se los lleva. Ah, cabrón, eso sí como que no está bueno, ¿no? Ahí está el dato, miren, del jefe. Si quieren vivir bien, a gusto, 2-3 años, allá vayan a pedir dinero, les da manos llenas. Pero es poquito tiempo, ¿no? Pero se dan buen gusto. Eso sí. Pues ahí está el dato, no, mejor andar cuidando ahí los venados, ¿verdad? Ahí está el dato, miren, pues aquí miren, 800 varos y 1,300 los de arriba, ¿verdad? Ahí está el dato, vengan a comprar animalitos aquí con el jefe, miren. De aquí en el Moralillo, la plaza de animales en Moralillo, traídos desde el Tenso, miren aquí, del cerro del Tenso de ahí en Molcajac. Pues ahí está, miren, vamos a seguir grabando los animalitos, vamos a ver qué más encontramos. Estamos grabando, miren, ahí nos encontramos a un jefe. Nos dice que él viene de ahí de Molcajal, donde se encuentra el cerro del Tenso. No sé si ustedes hayan escuchado leyendas de ese cerro, que pues ahora sí que hasta arriba del cerro hay unas cuevas. Bueno, hemos escuchado leyendas, comentarios, publicaciones, que en esos cerros hay dinero, ¿eh? Bueno, no crean que es un banco, no crean que hay un banco ahí. Lo que se platica, lo que se cuenta es pues que ahí está una cueva. Aquí está el jefe, miren, ¿dónde viene, jefe? De Molcajá. De Molcajá. También compramos, sí. Ganado. Aquí también está mi paisa. Él es José de Gracia, próximo presidente municipal. Ah, cabrón, ¿en serio? No se cree. Ahí está, miren, aquí están los jefes, miren. Ahí estamos. Ahí está el saludo, miren. Órale. Ahí los van a ver, ahí nos siguen. Órale. Hasta luego. Órale. Vamos a seguir grabando, miren, ahí les comentamos que se comenta que en ese cerro del Tenso hay dinero, pero no crean que porque hay un banco. Ahora sí que los comentarios, las leyendas, los mitos que hay por allá, quiere decir que ahora sí que por ahí hay, como les diría, ahí está el jefe mayor de ahí, de los malos, ¿eh? Ahí está un templo, una cueva donde entran a invocar o a pedir cosas, como nos comentaba el jefe, que van a pedir lo que sea, dinero a manos llenas, y por ejemplo se los dan, ¿eh? Se los dan ahí, pero llegando 3 o 4 años, hasta ahí llegó la vida. La verdad, mejor a eso hay que evitarlo. Vamos a seguir echándole ganas a la chamba. Y pues por nuestros propios méritos, yo creo que trabajando siempre se logra lo que quiere uno, la verdad. Echándole ganas, siendo positivo, siempre pensar en grande, siempre pensar en que va uno a crecer. La verdad, siempre hay que ser positivo para todo. Y pues vamos a seguir grabando. Nos pidieron ahí comentario de un suscriptor que querían ver los precios de la pastura. Vamos a investigar en cuánto anda el precio de la pastura. Ya no hemos grabado eso. Y pues ahorita vamos a entrar aquí a lo que está la zona del forraje. Acompáñenos a ver los precios. Pues aquí ya acabamos de entrar a lo que es la zona del forraje, miren. Aquí es pura pastura, miren. Todo para acá venden alfalfa, pacas de pastura. Esa alfalfa, miren, ya se ve como que muy gris, como que muy seca, la verdad. Esa se ve un poquito más verdona. Vamos a preguntar, todo por acá son vendedores de forraje, la verdad. Vamos a preguntar en cuánto anda, para que ustedes puedan saber en cuánto andan las pacas de alfalfa, en cuánto andan las pacas
de pastura aquí en el tianguis o plaza de animales El Moralillo. Bueno, en el camión, en el carro, en el tractor del jefe, que siempre de, ahora sí que él es como si fuera un mayorista, la verdad, ¿eh? Trae su camión llenecito de siempre de pacas, de alfalfa, a veces trae de avena. Todo lo hacen por encargo, ahí por encargo, aquí en la plaza del Moralillo, a chance y traiga, si se vienen bien tempranito, todavía alcanzan a comprar varias pacas, pero ya después de las 12, de las 11, ya no encuentran pacas. Acá está el otro camión que es de pastura, ahorita vamos a preguntarle al jefe aquí en lo que se desocupa ahí el jefe de las pacas de alfalfa. Es buena paca, me imagino que ha de pesar entre unos 35 kilos, 30-35 kilos, Buenos días, jefe. ¿Es usted la paca? No. ¿No? ¿Qué quieres? Yo la regalo. ¿Ya la regala? Sí. Ah, allá arriba está el jefe. ¿Cuántas pacas tengo? ¿Cuánto sale la paca, jefe? 75. 75 varos. ¿Cuántos sí. kilos pesa aproximadamente? Como 40. Como 40 kilos. ¡Ah, cabrón! Sonó como un bloque. Digo, ¿cuántos va a querer? Andamos grabando, jefe, para saber los precios de, lo, de las pacas. Nos pidieron ahí en YouTube para saber los precios para que vengan a comprar. Oh, ya. Ajá. No, yo creo que se me cae una de esas arriba, así me aplasta, ¿eh? No, no. Me saca ahí toda la calabaza, como dicen, ¿no? Sí, está, está buena. No, sí se escucha que están bien pesadas, ¿eh? A ver, vamos a darle pulso, como dirían. Ánselo. A ver si aguantamos, ¿eh? No, sí, tal vez. No, pues ni aguantamos, ¿eh? Porque con el celular. No, sí. Anda pesando como 40 kilos, ¿eh? Como sí, sí, jefe. Anda pesando como 40 kilos, La verdad está bien llena aquí el camión, miren. Ahí el dueño como que estábamos grabando y se molestó, Pues aquí vamos a seguir grabando, miren. Aproximadamente 40 kilos y está pesando, están pidiendo 75 kilos. Ahí ya nos enredamos, miren. Está bien lleno, aquí viene a vender el jefe cada 8 días, me imagino. Y pues vamos a preguntar, ya se desocupó el jefe de las pacas del rato. 70 pesos. Ah, miren, ya bajó desde la última vez que vinimos a preguntar, hace como 3 meses, me imagino. 70 pesotes, miren. Es pura alfalfa de calidad, miren. Está bien buena, la verdad. Vamos a ver cuánto pesa más o menos. Como unos 30 kilos, 35. Como 35 kilos, más o menos. 28. Pues, 28. Ah, miren. Así andan, miren, ahora sí que así andan de peso y el precio son 70 pesotes. 70 pesotes aquí con el jefe, miren. Ahora sí trajo mucha alfalfa, Gracias a Dios, sí. Ya está. ¿Qué tal está? ¿Ya la vendió toda? ¿Todavía no? No, todavía no. Ahora sí bajó de precio. Sí, ya se está más barata, Sí, de que ya hay más. Ya hay más, miren. 70 barotes nos dicen. Sí, gracias, sí, 70. 70 barotes, miren. Aquí con el jefe, miren, les digo que es mayorista casi, ¿verdad? Sí. 70 baros, miren, pues vénganse a comprar, miren, ahorita nos dice el jefe que está tranquila la venta. Vénganse a comprar, cada 8 días vienen a vender aquí a la plaza del Moralillo, miren. Ahí está el precio del forraje que nos encargaron, Qué bueno, 70 gracias, barotes. Aquí con el jefe, miren, vamos a preguntar nuevamente el número para que lo contacten ahí. ¿Cuál es el número, jefe? Dale el número. A ver, aquí se nos pueden dar el número nuevamente. Sí, cómo no. Para que lo contacten. ¿Ah? 249 249 214 3439 ¿Ahí por quién preguntan? Fausto Méndez. Ahí miren, está el nombre del jefe, del patrón aquí de las pacas de alfalfa. Miren, ahí dejamos el dato. Miren, pura paca de calidad, la verdad. Aquí siempre he visto que está muy bonita la alfalfa, de buena calidad. Para que vengan a comprar y se los recomiendo, la verdad. Así que calidad de pacas de alfalfa. Ahí dejamos el dato y pues síganos en el video. Vamos a grabarles más adelante más paquitas, más, ahora sí que más pacas de alfalfa de lo que encontremos. Vamos a ver si encontramos la de avena. No trajeron de avena, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto está esas? También van a jalarnos 70 varos. Ah, 70 baros la alfalfa, 70 baros la avena, miren, del mismo precio. Pues vamos a seguir grabando más adelante con los demás vendedores para que ustedes vean que no nada más es un vendedor, así que pueden preguntar con los que sean, pero los que les recomendamos, ahora sí que con ellos vengan a comprar, chulada de las pacas de alfalfa y buena calidad. Y con el jefe también, miren, está lleno el carro, ahí dejamos el dato, miren aquí, miren, para acá hay más pacas de alfalfa. Vamos a preguntar estas pacas, vamos a preguntarle al jefe en cuánto salen. Buenos días, jefe.
¿Cuánto salen sus pacas? Los 70 pesitos estamos dando. 70 barotes. ¿Esas como cuántos kilos traen? Como unos 15, 14 kilos. Ah, miren, 15, 14 kilos, 70 varos, miren. Barato, barato. Barato, miren, ahí nos dicen como la carne de gato, ¿no? Ahí está, miren, pues aquí miren, hay diferentes vendedores, como les digo, ahora sí que no a la primera van a comprar, ahora sí que pueden ustedes venir donde más les convenga. A ustedes solo se engañan, como dicen, ¿eh? Aquí con el jefe, miren, cada 8 días viene a vender usted, jefe. Cada 8 días, miren, aquí en el tianguis de animales, el Moralillo, esta es la zona del tianguis, miren, esta es la sección del forraje. Del forraje, y pues acá, miren, vamos a preguntar con los demás vendedores qué precios tienen para que ustedes vean que no es el único precio, andan rondando entre 70 pesos, pero podemos encontrar más económico, pero ya depende de ustedes si les gusta la calidad, lo compran, si no, no. Vamos a seguir grabando de este lado, miren. Vamos a preguntar, miren, esta es la paca de avena, miren. Vamos a preguntarle al jefe, ¿en cuánto anda? Buenos días, jefe. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Cuánto sale la paca de avena? La 1.10. 1.10, miren. Ah, está, sí está. ¿Esa como cuántos kilos trae? Esa viene entre unas 23, 25 kilos. Ah, entre 23 hasta 25 kilos, miren. Sí. 110 barotes, miren, la paca de avena. ¿Y esta su paca de pastura en cuánto? De zacate andan en 70 pesos. Ah, este es zacate. Zacate, sí. ¿No es hoja? No. Este es zacate. 70 barotes igual. Sí, 70 barotes. ¿Y esa como unos 35 kilos? Más o menos, 35, sí. Está buena, ¿eh? Se ve buena. Sí. Esta sí se ve. La de allá se ve como más hoja, ¿no? Sí, pues es que viene más hoja, pero se ve así, sí. Ah. Luego se ve la presión. Esta se ve más compactada, más miren. Comprimida, es. Más comprimida, se ve más apretada. Ahí está el dato, miren, ¿no? Así que depende de ustedes, donde ustedes gusten comprar. Allá o acá, ahora sí que vengan a ver la calidad. Sí, sí. El pulso, la cargan y ustedes donde más les guste, ahí la compran con los jefes, ¿eh? Ustedes solo se engañan aquí en la plaza, miren, en el tianguis. Sí, sí, es cierto, sí. Ahí está el dato para que vengan a comprar aquí a la plaza del Moralillo. Vamos a seguir preguntando más precios para que ustedes puedan venir a comprar al tianguis de animales el Moralillo. Ustedes pudieron ver, miren, la calidad de las pacas también va dependiendo, ¿eh? Hay pacas más buenas, pacas más flojitas. Ahora sí que va dependiendo todo de cómo lo quieran. Ahorita vamos a ir a grabar los gallos, miren, hoy sí encontramos gallos. Vamos a ir para allá para que ustedes puedan ver que sí entraron los famosos gallos hoy. En las plazas antepasadas que veníamos a grabar no encontrábamos los gallos, sí encontrábamos, pero muy poquitos, la verdad. Hoy vimos que sí ya están entrando más gallos, por eso mismo vamos a grabarlos. Ya nos andábamos cayendo con una piedra. Lo que es la sección de los gallos, miren, esa es la sección de los gallos. Es por la calle que es la salida ya hacia la carretera, miren, por esta calle. Se vienen por esta, van a salir hacia la carretera y aquí se ponen los gallos, miren, los gallos de pelea, los gallos de combate, como les dicen, o los gallitos habaneros, como ese pequeñito que está ahí. Ahorita vamos a preguntar por este, ¿en cuánto anda? Miren, vamos a preguntarle al jefe. Este creo que ya se petateó, miren, el güero. Ah, este está amarrado, ¿eh? Vamos a preguntarle al jefe, ¿en cuánto anda este gallito? Está bien bonito, ¿eh? Vamos a preguntar, ¿en cuánto anda este hermoso gallo? Necesito este gallito. Vamos a preguntarle al jefe en cuánto sale. Ahí nos entró una llamada y contestamos. ¿Cuánto sale este, jefe? ¿Cuánto sale? Ese 1,000 pesos. 1,000 barotes, man. Se para bien fijo, ahí, no se mueve. 1,000 barotes es lo que está pidiendo el jefe, miren. Se ve que apenas le cortaron el espuelón y apenas lo descrestaron también, Para allá hay más gallos, miren. Vamos a preguntar. Ese blanquito se ve bien bonito, Ese se ve bien bonito, la verdad, ¿eh? ¿Ese cuánto, jefe? 500. 500 varos. Está bien chulo, la verdad, ¿eh? Está pequeño todavía, miren, su espelón está pequeñito. Ya está descrestado, la verdad, ¿eh? Pero está precioso. ¿Este qué raza es? Claren. 500 varotes, miren ahí. Pues vamos a seguir preguntando aquí los precios de los gallitos. Ahí vemos que hay más gallitos, miren. ¿Ese también es usted? Ah, de ahí el joven. Miren este color de gallo, este me gusta, está bien bonito, ¿Cuánto sale este, jefe? ¿Este cuánto sale? 500 varos. Está bien chulo su color, Es como amarillo, Como entre amarillo claro, también, claro. Está bien bonito, la verdad. 500 varos es lo que están pidiendo por este. Que ya vemos un negro, la verdad, está bien chulo también,
Vamos a grabarlo. Que gritan los gallos, madre, de un puto tío de alza casi. Ese está bien preciso, la verdad, ¿eh? Ese color negro. Vamos a ver si no nos lleva una camioneta de corbata, miren. Vamos a darnos la vuelta porque si no nos llevan los carros de corbata, ¿eh? Pero está bien precioso, miren. Ese está bien chulo. ¿Este cuánto, jefe? 1,000 varos. Ah, está bien bueno, ¿eh? ¿Este qué raza es, jefe? ¿Qué raza es este, jefe? ¿Qué raza es? Caballo de guerra, miren. Oh, está bien precioso, la verdad, ¿eh? 1,000 barotes, miren. Está bien emplumado, bien chulo, la verdad. Ustedes son aficionados a los gallos de combate, miren. Vénganse aquí a la Plaza del Moralillo. Aquí en la sección de los gallos, aquí los van a poder encontrar. Van a poder comprar gallinas, gallos. Lo que ustedes gusten, desde 500 varos hasta 1,000 barotes, el más bueno, ¿eh? Bueno, no es el más bueno, puede haber de más calidad, pero son los que entran aquí en el tianguis de animales en Moralillo. Miren, para acá hay más gallitos, hay más gallos. Miren, por ejemplo, este gallote, este se ve muy, muy adulto ya, ¿eh? Está bien emplumado. Vamos a preguntar el precio, miren, aquí sí trajeron varios gallos, ¿eh? Vamos a preguntar en cuánto andan, miren, están todos en sus canceles. Por ejemplo, ese blanquito se ve bien chulo, ¿eh? Buenos días, jefe, ¿cuánto sale su gallo? Se vale... ¿Cuánto? 1,000 varos. Ah, está bien chulo. ¿Este qué raza es? Ese trae, ¿quién sabe qué? Trae Claren, trae de todo. Claren. Está cruzado con varios. Ah, está bueno, 1,000 barotes. Me gustó su color, ¿eh? Está bien bonito. Este me imagino que ya está bueno para la pelea, ¿no? Ya ese ya es macho. Ya es macho, mira. ¿Y este cuánto? Son pollos. ¿Este cuánto? 800. Ah, cabrón, pero es bien bravo, ¿no? No, no es carísimo. Ah, 800 varas, miren. Están bien buenos. Todos los que tienen cresta todavía son pollos. Ah, miren. ¿Ese de allá cuánto? 1,000 varos, miren. Ese ve un poco más adulto, miren, 1,000 barotes. Vamos a mostrarles, miren, la verdad está bien, se ve bien bonito aquí. Me imagino cuando donde tienen ahí su área de canceles en sus casas, se ha de ver bien bonito, miren. La verdad a mí sí me gustan los gallos, pero necesitan mucho cuidado, mucho cuidado. Antes sí tenía yo como 2 gallos de pelea, pero después los terminé vendiendo porque pues necesitan mucho cuidado, alimento, van a alimentarlos bien. Y la verdad a veces no tengo tiempo. Ahí todavía seguíamos conservando nuestros dos gallinas que teníamos, un gallo y una gallina de las ponedoras. Pero ya se las regalamos a mi mamá porque le recomendaron que comiera huevo criollo, y ahí se los regalamos para que comiera unos buenos pollitos, digo, unos buenos huevos criollos. Este gallito, miren, estos son como de lujo, así que ¿cómo diría? Como de exhibición. Está bien bonito, es un habanero. ¿Es suyo, jefe? ¿Es suyo? ¿Cuánto pide? 200. 2 varos. ¿Ese es habanero o es kikiriki? Kikiriki. Kikiriki. Ah. Está bien pequeñito, ¿Ya vendió la hembra o nomás trajo el puro gallo? Nomás traje el puro gallito, ya tengo las hembras. Ya con pollitos también. Ah, bueno. Está bien chistoso porque está bien pequeñito, Sí. 200 varos es lo que pide. Está bien precioso, miren. Chulada, animalitos, ¿Dónde los tienen los demás, jefe? Aquí en Aguasantana. Ah, Aguasantana, miren ahí. Hola. Sí, pero están bien bonitos. 50 me daban 60 pesos después. Ahí está el dato, miren, ahí están los animalitos aquí en la Plaza del Morillo. Entran desde Aguasantana, los trae el jefe, miren. 200 baros, la verdad a mí sí me gustan estos, Están bien bonitos, para que anden ahí en la casa sueltos, Preciosos los animalitos. Estamos el dato, miren, 200, me hace muy económico, la verdad. Precioso, la verdad. Estoy grabando aquí los gallos, miren, que encontramos aquí en el tianguis del Moralillo. Miren, ese está bien chistoso, No había yo visto un gallo como este. Vamos a preguntarle, jefe, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto sale este, jefe? 1,000 varos. Está bien chistoso, ¿Este qué raza es, jefe? ¿Qué raza es? Giro Grey. Ah, un octavo. Está bueno, ¿Este ya ha jugado, toba no? ¿Ya ha jugado? Toba no. Pero ya está listo. No, hay que prepararlo todavía. Ah, entrenamiento, ¿no?
también está muy inflamado. Está bien, bueno, la verdad, ¿eh? Se le cae el cabello o tiene usted problemas del ardor. No había yo visto un gallo que tuviera esto. ¿Cómo se le llama? Esto de acá. Papucho, se le papucho. Ah, miren. Está bien bueno, ¿eh? No había yo visto un gallo como este, miren. Se le llama papucho. Mil barotes es lo que están pidiendo por él. Precioso el ejemplar, la verdad. Vamos a ver si está el jefe, el patrón. Son preciosos, ¿eh? También estos. Buenos días. ¿Son de usted? ¿Cuánto pide? El que sea. Mil barotes, miren. Eso es lo que está pidiendo aquí el jefe, miren. A mí el que más me gustó fue este, miren. El color como amarillito con negro. Están de a mil barotes también, miren. Estos todavía están pollones, como nos dijo el jefe hace ratito. Este también, miren. Mil barotes. También preciosos, la verdad. Si va a animalitos ahí con el jefe. Preciosos, ¿eh? Estos son gallos un poquito más pesados, miren. Como 2 kilos, 2,500, ¿eh? Preciosos los animalitos. Los pueden encontrar aquí en la Plaza de Animales en Morelos. Vénganse a comprar. Cada día martes se realiza este tianguis. Esta es la sección de los gallos aquí donde estamos. Como les digo, es en la entrada, bueno, digo, es en la salida de aquí de lo que es el tianguis de animales en Morello. Salen hacia la carretera, es por esta calle. Miren, ahí van todas las camionetas y van saliendo. Aquí van a poder encontrar los gallos. ¿Princesa se llama? Ah, es gata, miren. La princesa, miren. Azules, ¿eh? 30 pesotes del gato. ¿Y estos cuánto? 150, miren las gallinas. ¿Ah, son ponedoras? Finas. Ajá. ¿Y esos, los habaneros? 150. Ah, miren. Ahí está el dato del jefe, miren. Preciosos, ¿eh? Están bien bonitos, miren. ¿Y cómo es que no se pelean esos? Ah. ¿Cómo llegamos a pararse? Sí, ¿no? Enfermedades especialmente de la diabetes. ¿Y cuánto? Este quieren 200. 200 varos este. Ese ya está adulto, ¿no? Sí, ese ya. 200 varos ese, miren. ¿Y estos qué son? ¿Cuyos? Cuyos. ¿Cuánto? 300 el par. ¿Sube de peso? ¿Hembra y macho? Están buenos, ¿eh? 300 varos los cuyos, miren, el par, ¿eh? 150 uno. Están bien bonitos, ¿eh? ¿Y eso qué comen? ¿Alimento o qué? No, comen lo mismo que el conejo, el alpa. Ah, yo pensaba que comían semillas de girasol, ¿no? No. Ahí está el dato, miren. 300 varos los cuyos. Pues vamos a seguir grabando. Acompáñenos que el video todavía sigue.